El Smiley fichó dos jugadores hispanohablantes durante el mercado invierno, uno de ellos es argentino como usted. ¿Sería difícil para ellos seguir en el Smiley después de su salida del club? Ojalá que no, porque son buenos jugadores, son buenas personas y creo que le van a aportar mucho al equipo. Tienen todavía que terminar de adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo club, a sus nuevos compañeros, todo eso lleva tiempo, esas cosas no se logran de un día para el otro. Imagínate que de Sudamérica acá son 28 horas de vuelo, otro idioma, otra cultura, otras comidas, todo lleva un tiempo. Pero me parece que son jugadores que le van a ser muy útil al equipo y les deseo lo mejor. Carlos Queiroz, el seleccionador nacional, se ha quejado de tres cosas principales en la Liga Egipcia. Sí. La calidad de las canchas, el tiempo real de juego durante los partidos y el calendario. ¿Usted está de acuerdo con él y si tiene algo más para añadir a esta lista? Coincido en todo. Creo que el estado del campo, de los campos de juego son muy malos. Mismo hay muchos clubes como nosotros que su campo de entrenamiento es muy malo, no se puede entrenar. El tiempo neto de juego es bajísimo. Uno que siempre analiza al próximo rival y a veces se pone a ver el tiempo neto de juego, hay veces que son 40, 45 minutos de 90, es muy poco. Mucho tiempo el juego parado, muchos jugadores que se tiran al piso y entra el médico y me parece que no le suma. Y bueno, el calendario ni hablar, ¿no? Porque se para constantemente y me parece que eso no favorece a que los jugadores mantengan un ritmo de competencia. Ahora venimos de en diciembre se paró, en enero se jugó esta copa, ahora en marzo se vuelve a parar un mes. Y bueno, me parece que todo eso no beneficia al jugador. Bueno, el Smiley es una ciudad loca por el fútbol. ¿Cree usted que está parecida en algún sentido a Argentina? Sí, siempre lo dije, que esta ciudad y este público me hacían acordar mucho a mi país por la pasión con la que viven el fútbol, por cómo alientan durante el partido, por cómo te hacen sentir en la calle. Pero la verdad que yo no tengo nada para decir de la gente más que agradecimiento. Siempre me han tratado muy bien. Me llevo muchos amigos, he conocido gente maravillosa y bueno, simplemente como te dije en el inicio, me da tristeza no poder seguir con el proyecto que habíamos venido a llevar adelante. ¿Usted tenía algunas anécdotas con la gente en la calle, algunas situaciones graciosas? No, graciosas no, pero esto siempre de pararte para pedirte una foto, de mostrarte su aliento y su apoyo. Y realmente no tengo nada para decir, siempre me han tratado muy bien, tanto a mí como a mi familia, con mucho respeto, con mucho cariño. Y la verdad que se los agradezco porque es muy parecido a mi país y eso está muy bueno. ¿Cree usted que la plantilla actual es capaz de conseguir la salvación? Sí, yo estoy seguro que sí. Lo que siempre dije y fue lo que dije después del partido con Pirámide es que no iba a ser fácil, porque construir, uno no construye un equipo de la noche a la mañana. Es como todo en la vida. Y esto se lo dije ayer a los jugadores. Construir lleva tiempo. Destruir es muy fácil. Vos querés destruir una casa, un edificio, venís con una grúa, lo tirás abajo y se termina. Ahora, construirlo lleva tiempo. Bueno, un equipo es lo mismo. Construir un equipo lleva tiempo. Y si hay un proyecto a largo plazo, lleva tiempo. Y habría que tener la paciencia necesaria para afrontar el tiempo paso por paso para lograr tener un gran equipo. ¿Ficharía usted a algún jugador egipcio del Smiley en su próximo equipo? Sí. ¿Cuál es? Ah, bueno, no está bueno dar nombres, pero en líneas generales hay muchos jugadores que a mí me gustaría tener en otros equipos si me toca volver a Egipto porque han entendido la idea, sé de su carácter, sé de su compromiso, de sus convicciones. De su amor propio para sacar las cosas adelante. Entonces, muchos jugadores me llevaría de acá. Antes de venir a Egipto, ¿ha pedido consejo de algunos entrenadores argentinos o latinos que habían dirigido equipos egipcios? No, bueno, hablé un poco con algún ayudante de Ramón Díaz, que había estado acá con Pirámide. Pero generalmente, cada desafío que tomo me gusta tomarlo personalmente. No me gusta consultar mucho porque siempre pienso que cada uno te traslada en base a cómo lo vivió. Y no siempre las personas vivimos las cosas de la misma manera ni las sentimos. A mí me convenció que era un proyecto a largo plazo, que iniciábamos un nuevo proyecto con una nueva comisión que quería cambiar las cosas. Y eso me motivó
a venir acá a poder hacer una linda experiencia. Eso fue a mí lo que me convenció.